Vamos, David, venga, arriba, 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 venga, venga. Hola. Empiezan las carreras. Nombre de Martín. De 10 a 0. Martín Mata. El número 1. El 1. Pues si yo no gané el año pasado. Galas a tope. Estoy enchufado. Estoy enchufado en casa. Y a disfrutar. Vale, pues muchas gracias. Venga. Apa cuadrilla, ¿qué tal estáis? Estamos aquí dentro de las cintas y eso quiere decir que hoy hay carrera. Estamos en Burgos, en Monasterio de Rodilla, y hoy venimos a disputar el XCO Monasterio de Rodilla. XCO, carreras cortas pero duras. Un circuito muy guapo que han cuidado y se han esmerado aquí nuestros amigos de Monasterio de Rodilla. Y nosotros, pues esperamos darlo todo. Yo creo que venimos bien, con algún achaque que otro, pero sabéis que no hay excusas. Así que vamos a por todas y a por ello. ¿Cuál os gusta más? ¿En negra o en blanca? Aquí, mientras sea Mendy. Mientras sea Mendy, da igual. Da igual. Está de puta madre, agarra la hostia. Claro, está acostumbrado. ¿Qué pasa? ¿Qué? Digo, ¿quién es el globero que trae aquí manguitos en las piernas? Yo. ¿Eh? ¡Vamos, vamos, vamos! ¿Qué tal, Martín? ¿Qué tal, tío? ¿Qué tal? ¿Bien? Aquí. A verlo, ¿qué pasa? ¿Vuelta al trabajo? Sí, vuelta a lo nuestro. A ver, es aquí en Monasterio, que no he visto nunca. Ya verás qué guapo. ¡Ya! ¡Opa, ahí!
Martín ya le llevaron por lo menos. ¡Martín, venga! ¡Venga, Martín! ¡Dale, toro! ¡Qué bueno! ¡Enhorabuena! ¡Qué duro es esto, amigos! ¡Qué duro es! ¿Dónde venden las eléctricas? Oh. Las dos primeras vueltas muy bien. La tercera lo ha acusado. La cuarta iba jodida y veía que Miguel iba recortando mucho. La quinta iba muerto, me ha pillado. Le ha aguantado, le ha arrancado otra vez, pero si es que ya no tenía ritmo, ya no tenía pila, no podía. Yo creo que ha hecho buena carrera, pero hay que darle la enhorabuena a Miguel Sánchez porque ha hecho un carrerón. Y ante un carrerón, poco podemos decir. Hemos hecho segundo en casa, dando espectáculo a la afición, así que gracias a todos por venir. Has empezado muy, muy fuerte. Sí, macho, ¿cómo iba? Posible, sí, ¿cómo iba las dos primeras vueltas? Las primeras vueltas has metido buen cacho. ¿Cómo iba? Pero si es que iba impresionante. Igual me tiene que haber el rango ese de bajar y subir, ¿eh? Todavía tengo el gas de los chavales jóvenes en la primera vuelta. Duro, la primera y la última, cacho de cabrón. La última no, la última agonizado. ¿Qué has dicho? ¿Segundo? Segundo, me ha ganado bien. ¿Cómo va mi pupilo, eh? Mi pupilo venía remontando, hasta que me ha pillado. Y hostias, yo estaba fundido, no podía más. Ahí le quedaba un punto. Me ha ganado bien, me ha ganado. Le ha dado la enhorabuena porque ha ganado bien. Es joven. Sí. Bueno, pues aquí andamos soltando un poquito las piernas después de correr, que es importante, porque mañana nos vamos a otra prueba. Estamos locos. Mañana nos vamos a Soria, a Duruelo de la Sierra. Duruelo creo que es, sí, a Soria. A Tronchaberezos. A ver qué tal, vamos a soltar un poquitín, a por el premio, a comer, cenar con la familia y a descansar lo que podamos. Con la bici no le pasa, solo con las niñas. Ya te lo digo. Me voy a callar, me voy a callar. A continuación, vamos a ver cómo. Nos vemos en la siguiente cuadrilla. ¡Cuidaros!